a un vídeo de Squadbuster. Hoy te voy a contar el secreto completo y totalmente explicado de cómo controlar tus cofres. ¿Qué cofre te va a salir? ¿De cuánto va a ser la mejora? ¿Y cómo utilizar tus multiplicadores? Así que muy atento porque esto te va a ayudar a maximizar el uso de los multiplicadores de por 4, de por 3, de cuándo mantener una racha. Si es que te interesa, y muchísima más información que es auténticamente brutal. Así que muy atento porque no te hablo del ciclo de cofres, que también, que seguramente, por si alguien no lo sabe, y ahora os pondré una imagen, el ciclo de cofres es el ciclo totalmente asegurado de que vamos a abrir cofres, porque los cofres no son aleatorios, es decir, tú no vas a abrir un épico y después otro épico, no. Tú vas a ir abriendo lo que te indique tu camino, que ahora veremos. Pero como digo siempre, recuerda canjear tus recompensitas gratuitas. Bueno, me acaba de salir una oferta de Ultra Rey Bárbaro, que oye, es bastante cara, y mira que el Rey Bárbaro es una de esas unidades que realmente te merece la pena tenerla en Ultra. 1000 bebés, ni más ni menos. Pero después hablaremos porque, madre del señor, 22 más 18. 22 más 18 ya es 30 y... pues 40, diría yo. 22 más 30... bueno, perdón, no sé si es 40... 55 lereles. Así que ya hablaremos de ello. Y ahora vamos a lo que vamos. Para ello, y estamos en Royale API, una aplicación que te suele ayudar mucho en Squadbuster, por si no lo conocías, con lo que os he dicho antes, el ciclo de cofres con el camino. Es decir, tú ahora mismo te encontrarás en un camino, en un punto de este camino en concreto, con el cofre, ¿no? Hasta ahí es algo que ya conocíamos y que te he explicado anteriormente. Pero, y es que ahí abajo tendrás en la descripción la página, hay una nueva página que te ayudará a controlar tu ciclo perfectamente. Y esa página es Skurs. Skurs es una página que nos va a decir exactamente los datos más interesantes de nuestra cuenta, entre ellos qué ciclo de cofres tenemos que seguir. De hecho, aquí si te bajas verás a grandes creadores como es a lo mejor Trevor, como es Sir Claff, etcétera, etcétera. Yo todavía no estoy, pero estaremos en algún momento. Bien, aquí te explica qué es lo que tienes que poner y te lo voy a enseñar yo en mi cuenta muy, muy rápidamente. Entonces, te vas a venir aquí arriba a tus ajustes. Desde ahí te vas a ir a más ajustes y vas a bajar hasta abajo. En este sentido, tenemos 4-15751. ¿Vale? Que es el mío en este caso. Y al volver a la paginita, yo le doy a Enter para que cargue, ¿vale? Y aquí me sale, fíjate, Samuel Imalimón, con la experiencia que tengo, la experiencia total, por dónde voy de cada mundo, por dónde voy de la Squad League, las estadísticas de mi pantalla, pero lo más importante, el ciclo de cofres. Y es que aquí me está indicando que cofre voy a tener exactamente. Fíjate que dice last, next, common, rare, common, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora hablaremos de ello. Y me dice, muy importante, que estoy en el 41 de 60. El 41 de 60 quiere decir pues que te tienes que poner a contar 41 cofrecitos. Es decir, si tenemos en cuenta de que esto es el comienzo, hablamos de que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 20, 30, 40, en teoría yo estoy aquí, ¿vale? En teoría. Entonces, si este es el 41, voy a abrir común, común, especial. Eso es lo que dice Skurs. Y oye, encaja, común, común, especial. Por lo tanto, ya sé dónde estoy del ciclo de cofre. Y ahora, ahí abajo te pone upcoming epic chest. Aquí pone más 11, más 18, más 23, más 35, más 53, etcétera, etcétera. No tengo nada claro a qué se refiere y si tiene en cuenta los multiplicadores. Pero lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica. Entonces, estamos viendo que mi siguiente partida me dará un común. El siguiente, otro común y el siguiente, un especial. Por lo tanto, esta primera partida no la vais a ver, pero vamos a echar dos partidas en el que me tiene que salir un común y un especial cumpliendo con esto que nos comenta y que nos ayudará a controlar cuándo debemos utilizar el multiplicador. Es decir, si yo solo tengo un multiplicador, puedo desactivarlo para estos dos cofres comunes y el siguiente especial que me saldrá es cuando utilizo el multiplicador. Además, aquí abajo podrás ver más datos de tu cuenta. Por ejemplo, pues mira, tengo 39 personajes,
estos son los personajes que tengo maxeados, me faltan bastante, y cuáles son las unidades que más utilizo. Y esto está muy bien para los creadores o jugadores competitivos bastante fuertes que quieran ver cuáles son sus elecciones de personajes. Como puedes ver, pues los últimos que han salido son los menos seleccionados. Si te vienes aquí, verás que mis favoritos son el bárbaro, Colt, la reina arquera, etc. Así que estamos ya en la partidita, como hemos dicho. Vamos a utilizar esto por aquí y voy a hacerte un pequeño corte. Y aquí estamos al finalizar la partida, que, pues bueno, ahí está, un segundo puesto, bastante humilde. Te la enseño únicamente porque me van a dar unas recompensitas y por supuesto las recompensas las abrimos. Entonces, este cofre tiene que ser común, efectivamente, y creo que es un más 11, puede ser, un más 6, vale. 6, no tengo ningún problemita, vamos a canjear esto por aquí, vamos a canjear las recompensas y ahora sí. Ahora ya estamos listos, chicos. Tiene que ser en esta partida un cofre común y en el siguiente especial para cumplir con las expectativas de Skur y comprobar que realmente que esto nos va a ayudar a controlar pues nuestras partidas, ¿no? Yo de momento, pues se ha cumplido. Es verdad que pillar un cofre común no es muy difícil. Vamos a comprobarlo y siendo así, pues chicos, blanco y en botella. Tendremos que tener en cuenta esta página porque nos ayudará muchísimo. Repito que la tendréis en los comentarios. Y oye, ojalá algún día aparezcamos ahí como creadores top super diverwise, ¿vale? Me gusta esta expresión super diverwise. Me hace parecer todavía más abuelo, como me decís en los comentarios. Que sois bastante, bastante buenos, voy a decir así, por no decir cierta palabra terminada en on. Vale, vamos a pillar otros barbaritos de élite. Espero tener el rey bárbaro porque yo estoy aquí pillando bárbaros que seguro que son buenas personas. No te voy a negar lo contrario. Pero, madre mía, mira, pum, pum, pum. Hostia, los bárbaros pegan, ¿eh? Los bárbaros pegan. No te voy a engañar de que me han sorprendido el daño que tienen. Pero eso no nos da de comer. Vale, vamos a abrir este cofrecito por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, un Colt evolucionado que nos ayudará. Killo, Killo. Bueno, se llama Killo. Cuidadito, pim. Perfecto. Vamos a ir pillando. Bueno, alguien se ha dejado los turbitos por aquí. Así que no pondré yo pega. Pero no tengo nada súper, súper top. Hostia, Colt evolucionado otra vez. Vale, tenemos un buen equipo de evoluciones. Pero no tenemos. Mira, un rey bárbaro o una reina arquera. Cualquiera de los dos. Nos serviría una auténtica locura, ¿eh? Os lo aseguro. Por el único y mero hecho de que ambas unidades son. Uf, médico también era bueno. Voy a seguir pillando bárbaros fusionados porque no nos sube el coste, que me muero. ¿Y ahora qué hago yo? Voy tercero con un ejército de unidades bastante top. Puedo pegarme con la gente. Eso está clarinete. Vale, 2 minutos. A ver si empiezan a salir unidades. Esto es lo que yo quería. Tenemos una bomba por si se complicara el tema. Que no creo que se complique ahora mismo demasiado el tema. ¿Qué queremos de aquí? Yo creo que Penny por el tema. ¡Oh, lo, 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 lo! Pero escúchame, que estaba yo tranquilísimamente abriendo el cofre y no me he dado ni cuenta. Hostia, esto me ha molestado un poco, pero por suerte aguantamos. Quizás, y solo quizás, sea buena estrategia esperar al cofre épico para ver lo que nos sale y pillar unidades a distancia. Cuidadito, a ver si puedo abrir el cofre. Bueno, me acaban de robar en la cara, diría yo, o así lo denominaría. Ahora nuestro ejército de unidad. Vale, Doctor T en realidad no era tan malo porque al ser unidad de tanque no me molesta. Vale, cuidadito con la enredadera, soy consciente de ello. Vale, 1:07 y me tengo que poner aquí. Mira, Hadmet va segundo. Vamos a esperar un segundo. Vale, dame cofres épicos buenos, por favor. ¡Wow! Coronel Rufus for the win, porque nos da 2 fusiones. Dame una reina arquera ahora. Coronel Rufus for the win, otra vez. Madre mía, ahora mismo acabamos de aumentar un poquito, solo un poquito, la y reina arquera. Madre mía. Ahora mismo tenemos una cantidad de daño bastante desorbitada, pero por supuesto nos tenemos que poner a pelear. Entonces, mira, pum, 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 ¿vale? Mira esto, pom, 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 pom. Podemos con ellos, podemos con ellos, no me preocupa. El tío se ha dado cuenta demasiado tarde de que podíamos con ellos. ¡Madre mía, don Simón! Buah, chaval, es que con doble coronel Rufus íbamos fuerte. Vale, no vamos
No vamos todavía tan top top como querría. Vamos a pegarnos aquí con la peñita. Vale, me le pego. Vale, me dan más gemitas. Dame. ¡Ay, que me he quedado sin turbo! Me he quedado sin turbo. ¡Cuidado! ¡Cuidado que viene el ejército de chicas! Madre mía, cuando he visto tres chicas tanques fusionadas, chaval. Vale, no hay ningún problema. Esto es cofre común por 5. Nos quedamos terceros. Madre mía. Por 5, ¿eh? Eso me ha... No te voy a engañar de que me ha dolido. Pero bueno. Terceros. Cofre común. Un super grande. ¿De cuánto? De 11 unidades. Ok. Nos da... Hostia, nos da 44 colts. Que parece poco, pero no es poco. Vamos a pillar esto por aquí. Vamos a canjear las recompensitas. Y ahora sí... El siguiente cofre tiene que ser especial, haciéndose cumplir, pues, lo que hemos visto. Tic-tac y hechizos a gogo. Madre del señor bendito. Bueno, vamos a ver qué tal, mi gente. Vamos a ver si se cumple, porque, oye, molaría bastante. Vale. Gallina, entiendo que va a ser lo mejor por el hecho de poder pillar más turbos. Mira, un hechicito bien rico nudo por allá. ¿Y ahora qué quiero? Entiendo que a Greg me haría ilusión pillarle, ¿verdad? Hostia. Penny es una buena elección, creo, ¿eh? Penny es una buena elección. Creo. Estimo. Oportuno. Vamos a pillar otra gallinita. Perfecto. Y... Oye, me estoy dando cuenta de que llevo bastante tiempo sin jugar en Mundo Royal, ¿eh? Me acabo de dar cuenta, mis panas. ¿Por qué no estamos jugando en Mundo Royal? ¿Habrán... ¿Estarán haciendo cositas en Mundo Royal? Vale, vamos a pillar aquí a... Al coleguita, que creo que, bueno, tiene pinta de que caerá pronto. Vamos a destruir a este bot. Perfectísimo. Que quiero otra gallina, ¿no? O bueno, otra Penny, la verdad. Si me evolucionas una Penny así, no seré yo quien te ponga penas. O pegas. Depende de donde seas. Vale, abrimos el cofre. Me das una gallina. Dame una gallina. Eso es. Lo prefiero así, porque ahora tengo bastantes buenos turbitos, te diré. Y ahora puedo ir... Hostia, y un hechizo de rabia. Perfectísimo y maravilloso. Vale, vamos a pillar bárbaros, que siempre vienen bien. Cuidadito por aquí. No me voy a pegar con él. Lo que quiero es empezar a recoger los tesoritos de Penny. Entonces, mira, yo vengo por aquí tranquilísimamente. Me das mi oro, me das mi cofre épico. Correcto. Me das otro bárbaro, ¿ves? Así me gusta jugar a mí, mira. Y encima nos dejan el siguiente por aquí. Perfecto, abro el siguiente, que me vas a dar otro bárbaro, por favor. ¿La guerrera curandera era buena? Sí, soy consciente de que era buena, chicos. Tranquilidad, no me odiéis. Pero tengo una estrategia que es recoger los tesoros de Penny, ¿vale? No me odiéis. Vale, vamos a esperar un poquito más, vamos a esperar un poquito más. Y ahora, perfecto, me gusta Dynamite a nivel de daño masivo. Matamos al Kaiju que no lo... Nos lo comemos fácil, sencillo para toda la familia. Cuidadito con este señor. Cuidadito con este... Mira, Mortis. Hostia, no sé a lo que me han destruido, pero me han hecho daño, ¿eh? Me han hecho pupita. Vale, de aquí no me interesa nada. Hostia, doble Mortis. Me cago en 10. Vale, aquí hemos tenido un poquito de mucha mala suerte. Mucha mala suerte. Pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Y en esta ocasión, pues, hemos perdido. Y, ¿qué quiero de aquí? Otra Penny, sin lugar a dudas. Otra Penny. Este señor va a huir. ¿O no? Vale, no tengo problema. Le puedo meter presión por el tiempo. Y le puedo ir picoteando un poquito la vida. Eso es. Seguimos por aquí. ¿Qué quiero? Quiero una Pam por si abrimos un cofre. Y ahora me voy a poner a farmear porque me estoy dando cuenta de que me estaba quedando sin tiempecito. Entonces, quedarse sin tiempo en este modo la verdad que no es muy top. Brocolini, que va a tope ahora mismo. Brocolini, que no sé de dónde sale. Vamos a pillar un Doctor T. Yo creo que Doctor T es bastante, bastante clave. Seguimos teniendo mucho oro, pero mucho oro es mucho oro. Entonces, pues habrá que aprovechar Doctor T otra vez. Y mira, pum, popom, perfecto. Está cayendo todo el mundo, vale. ¿Otro cofre? Ah, joder, otro Mortis. Yo me cago en 10. Otro Mortis, es decir, que tenemos el ejército más grande de... Vale, este va a morir en breves, ¿eh? Este va a morir en breves. Tendremos que aprovecharlo. Pipipipipin, ¿vale? Parece que va a caer. Le pegamos, ¿eh? Nos pegamos. El rayito. Esto va a ser una batalla campal, sin lugar a dudas. Yo creo que le ganamos, ¿eh? Yo creo que le ganamos. Brocolini, en cuestión de tiempo, ¿qué? En cuestión de tiempo nos hemos ganado Brocolini.
No perdamos por el tiempo, por favor. No perdamos por el tiempo. Y nos quedamos en primero jugando contra Broccolini. Ha sido una buena batalla. Se lo admito al colega Broccolini. Se ha quedado luchando hasta el final. De hecho, buah, le hemos destruido la racha de 366 victorias a Broccolini. Le hemos deshecho la racha. Madre mía, me siento un poco mal, ¿eh? Me siento un poquito mal. Pero ahora nos tiene que salir el cofre especial. 100%, por favor. Hostia, digo, hasta el último ha aguantado, ¿eh? Digo, no se va a cumplir. Cofre especialito. 6x4, 24. ¿Ves? Esto nos permite a la hora de farmear saber muy bien lo que queremos. De hecho, ahora nos vamos a meter. Vamos primero a canjear el emoji. Importante. Mira, una Shelly ahí dándole. Y por aquí un especial súper grande que también está muy, pero que muy bien. Wow, 12 montapuercos. Está bastante increíble. Vamos a abrir las dos piñatas que tenemos. Aprovechemos el día de hoy. Uy, una Shelly, iba a decir, una Jessie. Y otra piñatita que tenemos por aquí. Vale, vamos a meternos ahora en Skur para comprobar ahora cuáles serán nuestros siguientes cofrecitos. Esto por aquí, perfecto y maravilloso. Entonces, si yo me vengo a Skur, claro, ustedes no lo estaréis viendo porque no lo he actualizado, pero yo me vengo aquí y me vengo a acá. Y ahora estamos viendo que acabo de gastar el especial y me toca común, especial, común, común. Lo único que no me está quedando claro es que pone más 8, más 15, más 20. No estoy entendiendo del todo qué es esto, porque pone upcoming epic chest. Ni idea de esto, la verdad. Tendré que investigarlo un poquito. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta, de verdad, me parece bastante top esto para poder saber cuándo gastar vuestros multiplicadores. Recordad de que dándole aquí ya no lo utilizarías y lo puedes utilizar para los cofres que tú consideres oportunos, que creo que eso está bastante bien. Y oye, yo por mi parte creo que te he dado una buena información y deciros que este fin de semana vienen dos cosas bastante guays. Una, no te la puedo decir, y otra es el comienzo de una nueva serie. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.